estos días de invierno que sale el sol, tenemos que aprovechar a la fresca. ¿Qué tal? Bienvenidos a un paseo por la provincia. Hoy nos encontramos en el Valle de Santibáñez de Zartaguda porque vamos a hacer el programa en dos lugares, Mansilla y Miñón. Si quieren acompañarnos, vamos a disfrutar de dos pequeños pueblos con mucho encanto. Y ya estamos en Miñón con su alcalde. Un abrazo, un fuerte abrazo. Mucho gusto. Porque además nos conocemos, Alfonso, sí, desde hace muchos años, muchos, ¿verdad? Muchos, muchos años. Él es el alcalde de Miñón, el primero de los pueblos que vamos a visitar hoy. Hoy visitamos dos porque son pueblos muy pequeñitos, ¿verdad? Sí. Alfonso. Son unos pueblos muy pequeños, es lo que tiene esta provincia. Pueblos pero hermosos. Hermosos, y con muchos, hermosos. Cada uno con su encanto. ¿Dónde estamos? Sitúanos. Estamos pues a unos 18 kilómetros del centro de Burgos, más o menos. Uh-huh. Tirando hacia el norte de la provincia por la antigua carretera de Aguilar, la BU-622. Olvidada ya, ¿verdad? Olvidada ya, por cuestiones de otra carretera que hicieron cerca de aquí, y estos pueblos, pues desde que se hizo esa carretera, pues se han quedado muertos, todos muertos, porque antes había muchísimo tráfico, muchísimo. Sí, me acuerdo tráfico, cuando venía vida. Por esta zona de Pequiño, que aparte de camiones, esto era un continuo sí. Ir y venir de coches que iban hasta Santander, que venían sí. Muchos restaurantes, que iban al pantano a Aguilar a comprar galletas, y esto era un sinfín de vida. De vida, sí. Hoy he venido por aquí y la verdad es que sí que encuentras que ha habido también un boom inmobiliario, pero sí. Que está todo como más parado. Aquí el boom inmobiliario no llegó como en lo que es la periferia de Burgos. Aquí pues han ido haciendo construcciones, pues la gente que marchó de micro del pueblo y demás, pues han ido jubilando, se han ido tal, pues la casa de mi abuelo, la casa de mi padre, la casa de mi tío, se han quedado con ella, se han rehabilitado. Y pues en el tiempo bueno, puentes y demás, pues les dan un poco de vidilla al pueblo. Menos mal. ¿Cuánta gente vivís aquí habitualmente? O sea, ¿cuántas hay empadronados? Empadronados ahora mismo, censados, hay 13. 13 personas. 13. Viviendo, 10. ¿Joder? 10. Y tú, lo suerte que tenemos, que dentro de esas 10 personas que hay 4 chavales en el pueblo. Bueno, jóvenes que van a dar vida. Eso espero. Que cuando tenga la edad, pues no se marchen, que sigan viviendo en el pueblo y le den un poco de vidilla al pueblo. Pero ya sabes que para que den vidilla y se queden, tienen que tener unos servicios mínimos. Sí, ¿cómo sí, andamos sí. en Miñón? Pues hombre, andamos un poco escasos, lo que es comunicación con la capital. Andamos un poco escasos, pues lo que es cuestión de autobuses, líneas de autobuses, pues andamos un poco escasos. Ahí pues hará un autobús que de diputación, subvencionado por diputación, pues oye, que le llama si viene. Pero que realmente pues lo que es ir a Burgos, pues te da poco trámite, pues, para poder hacer tus gestiones, tus consultas a médicos, comprar, pues todas esas cosillas, pues es que son limitada el tiempo que tiene. Y lo que se queja a la gente es un poco que tienen que dar un poco más de ámbito, pues para la gente que vive en los pueblos, gente mayor que no tiene medios para desplazarse, poder ir a Burgos a hacer sus gestiones, sus compras, sus cosas, pues que les dé un poco más de ámbito para hacer sus gestiones y sus cosas. Supongo yo que la mayoría de estos servicios tenéis que ir a Santibáñez. Pues parte sí, parte no, porque este teléfono que nos dio Diputación, pues es una llamada, dice, oye, párate en Miñón, que para uno va a coger el autobús. Entonces ya como ya tiene la ruta planificada, pues puedes ir a Burgos donde quiera, ¿no? Sí, te deja en Burgos y después sabes que en Burgos tienes un horario para coger el autobús y te vuelve a traer. ¿Y de qué vivís? Pues aquí mismo lo que se vive es la agricultura. Buenas tierras son, ¿no? Sí, entonces sí, son buenas tierras, no son malas tierras, es una producción media, que hay en Burgos unos 4.000, 5.000 kilos por hectárea, y mayormente pues vivimos de la agricultura, cereal. ¿Y pasear? ¿Hay rutas? Pues pasear, pues tienes lo que es la orilla del río, tienes una buena ruta, después puedes subir por un camino, puedes subir ahí arriba al páramo, que tienes una vista del valle preciosa. De todo el valle además, ¿no? Sí, sí, uno sí. De los sitios más altos. Sí, tienes una vista del valle que coges hasta Güérmeces, coges hasta Pedrosa, se ve Pedrosa, de Río Urpel, tienes una vista muy, muy preciosa, sobre todo en mayo, junio, que es cuando está todo florido, es una vista muy, muy, muy buena. ¿Y cuándo está lleno el pueblo de Miñón? Es decir, ¿cuándo viene la gente de toda la provincia y del País Vasco a disfrutar de sus fiestas patronales? Pues las fiestas patronales las tenemos el mismo día de San Pedro. ¡Anda! O sea, que todos se van a Burgos y vaya fiestas, dirán. En Miñón vaya fiestas, que nos las hacen en Burgos. No, lo que pasa es que es una broma. No lo publicamos por no quitar a Burgos. Es verdad, que si no vendría todo el mundo aquí. Claro, vendría todo el mundo y esto sería un caos. Para un pueblo tan pequeño meter aquí un montón de personas, no. Pero sí que lo vivís bien, ¿no? Lo vivimos bien. Pues ese día pues tenemos una misa con su procesión, sacamos al santo, para que se quite un poco al polvo de estar todo el día metido en la iglesia. Mira, eso que en Burgos no hacen procesión al santo. Tenemos una comida popular.
de toda la gente del pueblo. Oye, para ser un pueblo pequeño nos hemos juntado casi 60 personas todos los años. Pues está bien. Sí, sí. Este año ya verás, como lo vean ahora por internet, igual tenéis a 70, 80. Oye, aquí les esperamos. También vivís de la caza un poco, ¿no? Sí, coto. Del coto, vivimos en el coto que está anexionado al coto de Santiago de Cerdaguda. Por las hectáreas que tiene, que no llega a cubrir las hectáreas todas para hacer coto solo, y de eso vive, pues del coto, de las cuatro infraestructuras que tiene, de las cuatro obras, pues ahí vamos peleando un poco para que el pueblo esté en condiciones. Está en condiciones y muy bonito. Y no es habitual que en un pueblo tan pequeñito tengan la pedazo de iglesia que vamos a ver a continuación. No se lo pierdan porque es una joya única, de verdad. ¿Vamos para allá, Alfonso? Sí, vamos a ver la iglesia. Bueno, ¿cómo tenéis aquí esto escondido? Pues bien escondido lo tenemos, bien escondido. Vaya maravilla, ¿no? Bien escondido lo tenemos, sí, bien escondido. Pero esto es único, claro, por eso decías tú que... Claro. ¡Qué pasada! Bueno, pues háblame de esta iglesia de San Pedro. Primero vamos a hablar de la joya que tenemos aquí, que es uno de los mejores arcos románicos conservados de toda Castilla y León. Sí, sí, es un románico catalogado finales del 12, primeros del 13. Lo que le apremia o que le tiene su singularidad, que es único en Castilla y León, que igual de como él, pues habrá muy pocos, lo que tengo yo estudiado, que es muy pocos, por lo que tiene del arco, que es el signo del zodiaco. A ver si... El signo del zodiaco. Ah, mírale este primer friso, ¿verdad? Sí, sí, ese primer friso. Y después, el arco de arriba son músicos, que era muy raro en el románico, que pondrían músicos y el signo del zodiaco. Cada uno tiene su Y después tenemos en el centro del arco el ave fénix. En medio, es verdad. Qué bonito. Pues los remates que tiene. Pues, los capiteles es lo preciosos. Que lo que le da a esta iglesia el toque es especial, que es único por los motivos y... No sé cómo decírtelo. No, está claro. A la vista los está. Motivos que tiene, pues que no son del románico. Uh-huh. Desde finales del románico, y por eso la catalogan pues única en la provincia de obviamente de está hecha por épocas, ¿no? Aquí han tenido que tapar. Sí, la iglesia está hecha como se ve, como en dos épocas. El arco hacia el ábside pues es una época, y después del arco hacia lo que es la torre pues es la época pues normal de la mayoría de las iglesias de Pontevedra del principio del gótico. Precioso también es el ábside, todo el alrededor del ábside con esa sí, sí. Característica ya románica que vemos ahí, ¿verdad? Sí, sí, y además esta iglesia tiene hasta reloj de sol, que lo descubrimos el año que vinieron a restaurar la iglesia, por ahí, por el 2013, descubrieron al limpiar la piedra, pues un pequeño reloj de sol. ¿Qué está? Aquí mismo, tenemos el... Ah, el palo, es verdad. Ahí tenemos el pequeño reloj de sol. Qué bonito. Y le pusimos ahí un palito, pues para... a identificar las horas del sol. Pues vamos a ver la iglesia. Sí, muy bien, cuando quieras. Vamos a ver. Bueno, pues esta es la iglesia de Miñón. Aquí tenemos, sí. De San Pedro, que le tenemos ahí, ¿no? La iglesia de Miñón, San Pedro Cátedra. Tenemos pues, aquí. Usted dirá, pues, señor alcalde. Pues mira, tenemos... Yo creo que hay que empezar por aquí, porque son dos joyas de sí, esta iglesia, ¿verdad? Tenemos aquí dos joyas en esta iglesia. Tenemos aquí, a este lado, tenemos una pila románica. Del románico. ¿De una pieza? De una pieza. Por lo que vea, ¿eh? De una pieza. De piedra caliza, de una pieza. Y está, por lo que se ve, pues oye, ya estaba antes de hacer la ampliación de la iglesia. Y la aprovecharon. Con su sitio. Con su sitio, sí, sí. Ni la movieron, le hicieron el hueco. Ya te digo que es una pieza única. Lo que pasa que es. No. Nunca ha salido, nunca se ha visto. No sé si habrá otras iguales. Uh-huh. Yo creo que sí, porque es un románico muy sencillo. Hay que decir que esta iglesia es big, ¿eh? Es big, sí, es big. Está considerada big. Está considerada big. Un bien de interés cultural que en teoría deberían cuidar, pero que no nos dejan hacer nada. No nos dejan hacer nada. Estos de la Junta son así. Estos de la Junta, del patronato, vienen, queremos haber limpiado en su día la cal de las paredes y no nos dejan por si acaso hay pintura debajo de la cal. Después queríamos haber arreglado nuestro pequeño retablo, que está el pobre que se cae a trozos, tampoco nos dejan actuar en él. Por lo menos nos han dejado restaurar esa puerta preciosa del Sagrario, ese acceomo
maravilloso sí, que, sí, sí, sí. que está restaurado y ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien, sí, sí. También nos dejaron restaurar la imagen que tenemos aquí de María Magdalena. Cuéntame, porque esta es una joya. Además, la han restaurado un equipo de una persona de Mansilla, muy cerquita. Sí, sí, ¿verdad? Una persona de Mansilla que trabaja en el Museo de Burgos por mediación del párroco que teníamos aquí antes. Empezó a moverlo y tal, y tal. Porque esa imagen, pues... María Magdalena. María Magdalena. Dicen que es una imagen única por la forma que tiene, la policromía y demás, que esta originalmente nunca estaba ahí. Estaba en uno de los retablos laterales, a la parte de arriba, y por mediación del párroco pues empezó a moverlo. Pues vino Adecco, vino la Junta, vino la Fundación, vino pues un montón de gente. Y sí, sí, y dieron autorización para restaurarla. Tiraron un montón de tiempo, en pleno invierno, restaurando la isla, que yo aquí las pobres chicas las veía, digo, aquí se me mueren de frío. De frío como ahora, ¿verdad? Las, subían, en las traemos calditos. Sol, pero sí que pega, sí. Sí, sí, las traemos los calditos y pues, intentamos acondicionar un poco, pues lo que, para que ellas podrían trabajar en condiciones. Pues nos ha encantado, Miñón, nos ha encantado esta iglesia. Pues oye. Y os damos las gracias por habernos recibido también en este pequeño pueblo. Pues yo me alegro que os haya gustado y oye, aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis y para todo el que quiera venir, pues tiene la puerta abierta en este pueblo. Pues alcalde, muchísimas gracias. Mucho gusto. Te dejo aquí que yo me voy ahora a la segunda parte del programa de hoy, que es Mansilla. Gracias y vamos para allá. Adiós. Ya estamos en Mansilla y es el siguiente pueblo que vamos a conocer. En una pequeña plaza, en un rincón privilegiado, en este hoy un poco caluroso invierno, venimos con José Ignacio, que es el alcalde aquí de Mansilla. José Ignacio, ¿qué tal? Bien, Gerardo. Oye, vaya gozada de sitio, ¿no? ¿Todavía quedan algunas hojas? Algunas quedan. Bueno, pues hemos venido a conocer un poquito vuestro pueblo, el pueblo de Mansilla, situado muy cerquita del que acabamos de ver de Miñón. Y sí que nos gustaría saber primero, José Ignacio, pues cuánta gente vive aquí, cuánta gente está empadronada en Mansilla. Empadronada sobre 40 personas. ¿Y que vivan? Pero que vivan ahora 30 personas, por ahí andará. ¿Son felices? Sí, ¿verdad? Supongo. Bueno, un pueblo pequeñito, ¿no?, de Burgos. ¿A qué os dedicáis aquí en Mansilla? Hombre, agricultura, pero también hay gente que va a Burgos a trabajar. Uh-huh. Claro, estamos a 15 kilómetros, 16 kilómetros, ¿no? A 20 minutos de Burgos. Uh-huh. ¿Y los servicios que tiene Mansilla o que no tiene? Bueno, pues yo creo que tiene un poco de todo. Uh-huh. Porque si no, vienen los... Viene la gente que a vender, a las necesidades que se tienen, el médico, pescadero, todo eso, todos, ¿no? Vienen. ¿El médico? ¿Cada cuánto tiempo? Viene todas las semanas. Y enfermera, y si no, se sube a Santibáñez, que ahí viene todos los días. Santibáñez es un poco el centro, la capital del valle. Un poco la ciudad. La ciudad, bueno, ya me decís aquí ciudad, ¿no? Un poco, sí, claro. ¿Cuándo son las fiestas de Mansilla? En Mansilla es el 11 de noviembre, es el patrón. Hace poquito, San Martín. Efectivamente. ¿Y qué habéis hecho? ¿Qué se hace? Pues nada. Vaya. ¿Una misa habrá o algo? No, nada. Pero las mayores fiestas es en la Virgen de la Cuadra. ¿Cuándo cae la Virgen de la Cuadra? Pues en mayo, el 8 o el 15, uh-huh, según como pille la Pascua, o sobre el 8 o el 15 de mayo. Bueno, José Ignacio, ¿cómo se vivía antes aquí? ¿Cómo era el invierno? ¿Cuándo eras pequeño? Pues el invierno igual era más feliz que ahora, porque antes, pues como había más nevadas, pues igual estabas más tiempo aquí sin poder ir al colegio, esas historias. Porque ahora niños hay un par de ellos nada más. Tres, prácticamente tres, pero bueno, ya son casi son de instituto, realmente. ¿Y ahora cómo es un día de Mansilla de invierno? El pueblo está medio vacío. Medio vacío, no, vacío. Mira, a ver, si nieva o hace esas historias, ¿qué se puede hacer? Bueno, al calor de la lumbre. Pues donde mejor se está. ¿Y ha cambiado un poco en los últimos años Mansilla? ¿Ha venido mucha gente a vivir? ¿O pueblo dormitorio? ¿Se han hecho casas? Se han arreglado varias casas. Y es lo que dices, un poco dormitorio, porque mucha gente van a Burgos a trabajar. Uh-huh.
porque los antiguamente eran más de, se dedicaban a la agricultura y prácticamente de la agricultura del pueblo no hay nadie. Ajá. Ya, ya. Bueno, obviamente, supongo yo que en estos pueblos pequeñitos de la provincia de Burgos, la vida es la cantina, ¿no? Pues un poco sí, por lo menos es para poder ir a hablar con la gente o estar con... Y aquí hay una cantina típica de pueblo de toda la vida, que además está regentado por una familia que vino de Rumanía a labrarse un poquito el futuro y la vida, y aquí se han quedado, ¿no? Y aquí se han quedado y aquí siguen. ¿Vamos a conocerles? Bueno. Pues venga, vamos para allá. Bueno, pues esta es la cantina. Mira, aquí es donde hay gente, ¿ves? Muy buenas a todos, ¿eh? Hola. Buenas. Muy buenas. Hola, Georgeta. Georgeta, dime. Georgeta. Que venimos a hablar contigo. La cantinera típica de un pueblo burgalés, como Mansilla, ¿no? Bueno, será más típica de Rumanía que de aquí, pero bueno. Tú de Rumanía, claro. Cuéntame un poco tu historia. ¿Cómo decidís venir primero a España y luego acabar en Mansilla? Pues venimos a buscar trabajo, realmente, una vida mejor. Hemos trabajado en Burgos, trabajado en supermercado, en bar, en panaderías, en todo lo que ha habido. Y como estaba en paro, no había trabajo, decidimos coger eso. ¿Cómo es la vida en un pueblo de tabernera? Verano muy bien, porque hay más gente, se anima a venir a ver los padres, los abuelos. Ahora en invierno un poco más triste, ¿no? Han quedado pocos y hacer vida día a día. ¿Cuándo abrís la cantina? ¿Según días o un día? Abrí a las 10, 10 y media, por ahí. O sea que una cantina típica, que aquí se madruga para tomar el sol y sombra. Bueno, de sol y sombra no sé. Si tenemos sol y sombra en la calle, sí. No creo. Nos han dicho que tu risa también es muy contagiosa. Bueno. ¿Eso dicen estos? ¿Siempre hay gente en el bar? Bueno, depende horas, ¿sabes? A veces hay días pues, que hay más movimiento y tal, pues paran a tomar cafés. Sí, pues otros días menos, si llueve mucho o tal, no hay nada, depende. ¿La gente de los pueblos de alrededor también va a los bares de todos los pueblos? Sí, o sea, hay gente que me viene de Santibáñez, de Lanués, de Güermes, de ayer mismo, antes de venir, ahora con la lotería más, o sea, se paran para coger la lotería y todo eso. Siempre decimos que la cantina de un pueblo o el bar es un poco el centro social, ¿no? Es imprescindible, prácticamente, porque si no, ¿dónde se unen? En casa de alguien tampoco. Aquí se juntan y aquí... En verano sí se juntan mucho, juegan las cartas... ¿Tú sabrás secretos de todos? Hombre, más o menos, claro. Uno que no traga al otro, el otro que no sé qué... ¿Y lo que queda en la cantina, qué se queda? Exactamente. Eso dicen, ¿no? Exactamente. Yo no me voy a meter porque yo voy y vengo, como se dice, ¿sabes? Yo no soy de aquí, entonces... El invierno se hace muy duro, ¿no? Pues sí. Hubo días de nevadas que... Pues te atascas, no puedes salir. Mi pareja suele ir a trabajar a Burgos, entonces es difícil. Y creo que tengo entendido que estáis cansados. Pues también. ¿Y que como que lo queréis dejar? Pues sí. ¿O solo lo habéis pensado? No, estamos en ello. Estamos este invierno a ver cómo lo hacemos, como no hay gente y tal, pues con tranquilidad. A ver, mirar y llevar las cosas. Entonces... Porque aparte de regentar el bar, cuando vas a un pueblo, tú coges el bar y te dan la vivienda con el bar, aquí, ¿no? Aquí sí, está con la vivienda, aunque la vivienda que estaba muy mal, lo hemos reformado nosotros. Mi pareja trabaja en eso y lo ha reformado toda. Y después de reformar la casa y todo, ¿vais a dejarlo así? ¿Qué vas a hacer tú si no estos hombres? Sale un sueldo, pues uno se busca la vida, ¿no? En verano sí sale, ¿no? En verano, julio y agosto algo, ¿sabes? Pero no es vivir julio y agosto. ¿Tenéis un chaval? Tengo un hijo de 17 años. ¿17? Una época dura, ¿no? Para ellos. ¿Qué es lo que te pide ya? Llévame a Burgos. Bueno, no tanto. Está estudiando online, le he comprado eso de electromecánica. Está haciendo en casa, porque no quedaba plazas en instituto. ¿Y poco más? Pues nada, aquí te dejamos que sigas dando de beber a la gente que viene a verte. ¿Estamos a un café para que os calentáis? No te preocupes, que nosotros ya estamos calientes todo el día. ¿No nos ves aquí? Lo que sí que voy a hacer es llamarme al alcalde, porque mucho habla aquí y luego cuando yo le entrevisto no dice ni mu.
pero bueno, me la voy a llevar porque nos queremos ver la iglesia para terminar el programa. Ah, vale. Así que, Giorgetta, muchísimas gracias. Y le puedes llamar ahora y preguntarle qué tal está conforme con lo que tiene ahora. Ah, se lo digo entonces. ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡Mírame, ven, ven! ¿Que si estás contento con...? Con lo que tiene aquí ahora. ¿Estás contento con lo que tienes aquí? Sí, ¿no? Pues sí, ¿cómo no vamos a estar contentos? ¿Nos vamos a ver la iglesia y terminamos el programa? Vamos. Mira, a ver si estás más contento la iglesia. Vamos para allá. Bueno, pues ya vamos a terminar el programa en la iglesia de San Martín, que le vemos ahí, ¿no? Así es. Aquí hay que decir que poco has entrado aquí, ¿no? Hombre, alguna vez, pero poco. ¿A bautizarte la última? ¿O? No, hombre. Digo eso de bautizarse porque, fíjense ustedes, aquí dentro, en esta portezuela, se esconde la pila bautismal que, bueno, se ha partido, pero aquí es donde os bautizaban, ¿no? Así es. Aquí, en este pequeño rincón, bueno, esa voz que estamos oyendo es de una feligresa, ¿verdad?, que está aquí y ha querido también abrirnos la iglesia. Iglesia San Martín, que se celebró la fiesta el día 11 de noviembre, pero que ya no es lo que era, ¿no? Ya no es lo que era. Ya no viene ni el cura a decirnos misa. Prácticamente no. Nada. Pues nada, comentarte que ha sido un verdadero placer venir aquí a Mansilla y a Miñón y que te agradecemos mucho pues que nos hayáis abierto las puertas del pueblo para explicarnos un poquito sobre este pueblo de Burgos. Pues aquí estáis para cuando queráis. Pues muchísimas gracias. Y a ustedes nada, decirles que les dejamos ahora con este montaje musical de esta iglesia de San Martín y si quieren nos veremos en el siguiente programa de Un Paseo por la Provincia. Adiós.